ご苦労だった。しかし弱体化したとはいえ、あの狂える竜を撃破してしまうとは、やはり私が見込んだだけのことはあるな。さすが。わ、さて、活動を停止したエグザモンだが、現在はマグナモンたちが監視している。再び動き出す心配はないだろうとのことだが、万一のためだそうだ。これは君とデジモンたちの絆が成し遂げたこと。ロイヤルナイツの戦闘能力はおろか、信念や妄執をもしのぎ、くじくところまで成長した。誇らしく思いたまえ。ん？どうした？真田新が気になるか。なるほど、君ならば喚起されて然るべき心理作用だ。彼もまたロイヤルナイツに被験するほどの戦闘能力を得た。その力はいずれ、いや、すでに我々の新たな脅威と言えるかもしれないが、彼のことは君に一任する。君らしく半身の体当たりで解決したまえ。きっとそれが。その、実はリエさんの、いえ、ロードナイトの居場所が分かりました。神城のエンジニアたちに協力してもらって、東京全域のデジタルウェーブ状態を解析。秋葉原で起きているデジタルシフト現象にデジタルウェーブを操作した痕跡が検知されました。その痕跡をたどった先にロードナイトを示す反応があったんです。だから、その秋葉原に来てください。事件もいよいよ佳境に入ったか。敵対するロイヤルナイツはドゥフトモンおよびロードナイトモンを残すのみ。その一方の居場所が特定できたのは大きな前進だ。至急秋葉原へ向かってくれたまえ。Muy buenas chicos y chicas, al habla ChibiK y aquí seguimos en Digimon Cyber Sleuth. Comenzamos el capítulo 17, rememoración. Por ahí abajo tenéis el trofeo barra logro por llegar a este capítulo. Y antes de ponernos en movimiento, vamos a utilizar un Memoria X que habíamos conseguido en la última batalla. Ahí está. Y ahora voy a entrar al Digiline, que hace mucho que no entramos, a ver si tenemos alguna pregunta de esas de concurso. Nunca pensé que el Digiline sería tan divertido, antes no me lo parecía tanto. Pues yo siempre me alegro de recibir mensajes. ¿Qué más tenemos? Escucha, ayer tuve un sueño a la mar de curioso, verás, se me ha olvidado. Me pregunto qué clase de sueño sería. La comida que siempre traes está buenísima, ¿podrías traerme un poquito más? Claro que sí, te llevaré más la próxima vez. ¿No tenemos nada más? Pues parece que no, chicos. Vale, pues supongo que habrá que ponerse a hacer misiones, ¿no? Vamos a echar un vistazo al tablón. Tenemos dos nuevos casos. Vamos a comenzar con el azul. Buscando niñera desesperadamente. Necesitamos una niñera, necesitamos que juegues con los niños. ¿Te apetece probar? Medalla de Red Bellemon. Interesante. Vale, vamos a probar. Una vez que aceptéis el caso, chicos, salimos de la agencia y nos vamos a ir a la tercera planta de Nakano. Tenemos que encontrar una distorsión donde hacer un salto virtual. Si no me equivoco, creo que está justo al sur del ascensor. Ahí está, en la máquina de bebidas y comida. Vale, estamos en un nuevo espacio digital. Lo primero, vamos a utilizar el teletransporte que tenemos justo enfrente. Por cierto, este lugar me resulta familiar. ¿No fue donde vinimos a solucionar todo aquel lío de Pip? Creo que sí, ¿verdad, chicos? Sí, es el mismo lugar. Pues ahora tiene cofres nuevos, así que vamos a por ello. Antes ahí no había ningún cofre, estoy convencidísimo de ello. Veamos qué contiene. Parche alegre. Vale, perfecto. Hay más cofres en este lugar, debéis saberlo, pero antes vamos a ir a resolver el caso. Más que nada porque nos queda más cercano. Entonces prefiero resolver el caso, luego buscamos los cofres que nos queden y ya salimos del lugar, ¿vale, chicos? El orden de los factores no altera el producto. Os dejáis caer desde la entrada por el lado izquierdo y utilizáis el primer teletransporte. Esto nos lleva directamente al propietario del caso. Se trata de Inmon.
Ah, tú, eres el de la agencia de detectives, ¿verdad? ¿Te enviaron como niñera? Vale, entonces ven aquí. No entiendo, ¿qué pasa aquí? Supongo que debería habértelo dicho, yo soy a quien le harás de niñera. Hay otro Digimon que se encarga de cuidarme, pero hoy ha tenido que salir. Así que hoy serás tú quien me cuide. ¡A jugar! Vale, pues juguemos al sumo. ¿Sumo? ¡Qué pasada! ¡Juguemos, juguemos! Vale, olvida las reglas. Puedes usar Digimon si quieres. ¿Eh? ¿Es solo una pelea Digimon? Bueno, no me importa. Listo, allá voy. ¿Pero va en serio? ¡Si es un niño! ¡No tiene nada que hacer contra nosotros! ¡Pero nada! Bueno, no voy a cambiar ni de Digimon, chicos. Yo creo que con los Platinum Memon tenemos de sobra. Bueno, no le hacemos tanto daño como pensaba, pero da igual. ¿Ha fallado la trampa venenosa? Lo vemos otra vez. Envenenado. Genial. Esto ya está hecho. Burbuja perenosa. Nos podría haber dormido. Vale. Otra vez. Y parece que esto ya está hecho. Un último ataque y listo. Estaba claro que no nos iba a durar demasiado. 30.000 de experiencia. No está mal. ¡Maldición! ¡He perdido! No puedo mover ni un músculo. Odio perder, pero me lo he pasado genial. Vale, dame unos segundos y pasamos a la ronda 2. ¡Inmon! ¿Eh? ¿Esa voz? ¿Un Ciberdramón? ¡Ah! ¡Ciberdramón! Es el Digimon que me cuida. ¡Ey, idiota! ¿Qué crees que haces? Nada, absolutamente nada. Solo jugábamos. ¡Cállate, Inmon! Le hablo al Piltrafilla este de aquí. ¿Así que estabas esperando a que me fuera de casa para intentar llevarte a Inmon? ¿Perdona? De eso nada. Es verdad, Ciberdramón. Este humano quería secuestrarme. ¿Qué? Por encima de mi cadáver. Pero bueno, ese niño es el demonio. En menudo lío nos ha metido. ¡Hala! A luchar contra Ciberdramón. Fortalecedor, se aumenta el ataque. Es de tipo vacuna, o sea que es débil contra tipo data. Sacamos a los dos data que tenemos. Y podemos dejar a Platinum un Memon, la verdad. Yo creo que no pasa nada. Bueno, chicos, a darle duro. Vamos a intentar envenenarle. A ver si podemos. Bloqueo. Vaya mal. Y mira, él también tiene trampa veneno. Pero a él sí le funciona. Hay que ver. Bueno, impacto de luna llena. Veamos cuánto daño le hacemos. Bueno, me esperaba más. Juicio de espadas. Estos son varios ataques. Yo diría que más o menos ha hecho el mismo daño que Mirage Gautamon. A ver, vamos a intentar bajarle un poquito la defensa. Magna Revolución. 224, y eso que es débil. Venga, rompe corazón otra vez. Y volvemos otra vez con impacto de luna llena. Ahora deberíamos de hacerle bastante más daño. Casi 400. Le hemos aturdido. Juicio de espadas. Muy bien. Ese veneno, ojito con él. Si la batalla se alargase, iba a ser peligroso. Pero bueno, yo creo que le matamos ya de esta ronda. Volvemos a hacer el impacto de luna llena. Y listo. Ese crítico ha sido definitivo. Poquita experiencia, porque no teníamos a los Platinum Numemon puestos, pero da igual. Aléjate, no toques a Inmon. Pero que no le quiero hacer nada. ¿Eh? ¿No has venido a secuestrar a Inmon? ¿Eres su niñera? ¿Qué quieres decir? Pues que me ha contratado para jugar con él. Espera, ¿Inmon te ha contratado? ¡Ja! ¡Has caído, Ciberdramón! ¿De verdad creías que intentaba secuestrarme? ¡Ay! ¿Me has mentido?
Lo siento, perdona, es solo que la cosa se había malinterpretado y pensaba que sería divertido. Perdón. Uf, ¿has visto cómo has acabado metiendo la pata con tus bromitas? Siento mucho el malentendido. Jajaja, Ciberdramón se está disculpando. ¡Ay! Discúlpate tú también. Perdón. Pero he contratado a esta persona para que pudieras tomarte un descanso. Siempre estás cuidando de mí y debes de ser agotador, así que pensé que sería buena idea que te tomaras un descanso para variar. ¡Mimo! Jeje. ¡Ay! ¿Pero por qué sigues pegándome? ¿No crees que es de mala educación llamar esta persona a alguien que vino hasta aquí por ti? ¡Ay, sí! ¡Lo siento! Gracias por venir a jugar con Inmon. Ya me encargo yo de él a partir de ahora. ¡Oh, pero yo quería seguir jugando! Bueno, vale, volvamos a jugar otro día. Pues ya está, chicos. Misión cumplida. Vamos a buscar los cofres que nos quedan, que ya os dije que había un par de ellos más. Y nos vamos de este lugar. Utilizamos el teletransporte del norte. Vamos, 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 vamos. Menos mal que hemos evitado los encuentros, que si no, esto iba a ser muy pesado. Bajamos. Vamos hacia la derecha. Y utilizamos el teletransporte. Aquí vamos a ir hacia la derecha y utilizamos este otro teletransporte. Esto nos lleva al cofrecito. Ahí lo tenemos. Portal de huida por 2. Volvemos otra vez por el mismo teletransporte por el que llegamos. Vamos a ir hacia la izquierda, pasamos de largo el acceso al laboratorio. Seguimos todo el camino y utilizamos el teletransporte del final. Eso nos llevará ya al último cofre. A ver... ahí lo tenemos. En él encontramos parche cerebrito. Pues con esto, chicos, el lugar está limpio, así que vamos a utilizar un portal a casa, que creo que tengo uno. Ahí está. Y nos volvemos a la agencia. Vamos a por la recompensa del caso. Genial. Buen trabajo, ¿te apetece una taza de café por las molestias? Prefiero seguir trabajando, Kyoko, pero gracias por el ofrecimiento. Salimos de aquí, vamos a ir un momento al Digilab, que quiero mostraros que habéis desbloqueado el espacio digital en el cual estuvimos ahora. Vale, para que lo sepáis, es el espacio digital número 8. Ahí tenéis todos los Digimons que aparecen, por si queréis entrar y luchar para conseguir medallas. Y ahora sí, vamos a continuar con el siguiente caso. Volvemos otra vez al tablón y echamos un vistazo al caso que nos queda. Amarillo. Prueba medicinal del Dr. Datamon. Soy un famoso experto en crear medicinas para Digimon. Llámame Dr. Datamon. Necesito ayuda con mi prototipo. Más memoria y amistad. No está nada mal. Y ya hicimos una misión del Dr. Datamon. No sé si lo recordáis, pero hubo una anterior. Que le ayudamos a conseguir ciertos ingredientes. Parece ser que con eso ha creado ya las medicinas y ahora nos necesita, pues, me imagino que para probarlas. Venís aquí al hospital, os dirigís a la derecha y damos un salto virtual. Esto nos lleva a un nuevo espacio digital. Vamos a hablar con Datamon. Hola, gracias por haber venido, detective. Soy Datamon, la gente suele llamarme Doctor Datamon. Ya nos conocemos. ¿Eh? ¿Ya lo sabías? Lo siento, es la costumbre. Supongo que ya sabes por qué te he llamado. Necesito que me ayudes con el desarrollo de mi nueva medicina. Aquí la tienes. Nos da medicina virus, medicina datos, medicina vacuna y medicina libre. Evidentemente está en fase de pruebas, pero ya casi está completada. Vale, pues enhorabuena, supongo. Gracias, llegar a esta etapa del proyecto ha sido bastante difícil. Convence a 4 Digimons de este espacio digital para que se tomen la medicina. Por supuesto, necesito que cooperen antes de darles el tratamiento experimental.
dale a cada uno la medicina apropiada. La de virus es para los Digimon tipo virus, la de datos es para los Digimon tipo datos, etc. Te daré unos botes con cada tipo de medicina, pero solo necesitan tomar una pequeña dosis. Por favor, observa sus reacciones e infórmame. Y recuerda que si le das la medicina equivocada a un Digimon, podría tener graves efectos secundarios. Ten cuidado. Bien, estaré esperando tu informe. Bueno chicos, aquí podéis hacer esta misión de dos maneras. Podéis darle la medicina acertada, lo que estaría bien, o podéis equivocaros y darle una medicina que no es para enfrentaros en batalla a ese Digimon. Vale chicos, podéis hacer cualquiera de las dos cosas. El resultado al final va a ser que la misión está completada. Yo voy a darles la medicina correcta, voy a intentar evitar los combates y ya está. Por el bote de medicinas que llevas en la mano, supongo que eres el nuevo ayudante del Dr. Datamon, ¿verdad? He oído que estáis haciendo una nueva medicina, ¿puedo probarla? Claro que sí. A este le vamos a dar medicina de vacuna. Ah, vale, pruebo esta entonces, entendido. Glup, glup. ¡Oh! Esta medicina es increíble, siento como si mi cuerpo se llenase de poder de pies a cabeza. Esta medicina es un éxito, por favor, dile al Dr. Datamon que ha funcionado. Pues hala, uno menos. Ah, por el siguiente. Antes de nada, voy a poner el antivirus. Y ahora sí, volvemos otra vez por el teletransporte. Y vamos por el siguiente teletransporte que tenemos justo a la izquierda. Por cierto, no hace falta que sigáis el mismo orden que yo. Mientras encontréis a los Digimons y les deis la medicina, ya sea la correcta o no, da exactamente igual el orden. A ver a quién nos encontramos aquí. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pildramon. ¿Quieres algo? Una medicina experimental, no recuerdo si me habló de ello o no. Bueno, supongo que podría probarla, pero ¿cuál debería tomarme? Nosotros tenemos un Pildramon y sabemos que es de tipo libre. ¿Está? Si te digo la verdad, estoy un poco asustado, pero bueno, la probaré. Glup, glup. ¿Eh? Para ser sincero, creía que esta medicina iba a empeorar las cosas, pero siento mi cuerpo más ligero. Siento un gran poder surgiendo por todo mi cuerpo, esto es genial. Por favor, ve y dile al Dr. Datamon que su medicina funciona, y que debería sacarla al mercado lo antes posible. Pues ya van dos. Necesitamos encontrar otros dos. Volvemos por el teletransporte. Y seguimos hacia la izquierda. A ver a quién tenemos por aquí. Un Meteormon, ¿no? ¿Dices que estás ayudando al Dr. Datamon? Es verdad, me lo comentó. Dame la medicina, me vale cualquiera. Pues no, no te vale cualquiera, te vale la de datos. Está bien, no me importa probarla. Hasta el fondo. ¿Eh? ¿Solo un poco? Vale, está bien. ¡Glup, glup! ¡Hala! ¡Increíble, increíble! ¡Esto es genial! Siento cómo desaparece el cansancio. Creo que ahora podría derrotar a cualquier Digimon que apareciese. Me siento muy bien. Por favor, dile al Dr. Datamon que la medicina funciona. Y ya solo nos queda uno, chicos. Vamos a volver casi a donde está Datamon. Y vamos a utilizar el teletransporte que tenemos justo a la izquierda. Creo que deberíamos haber venido aquí primero para optimizar el camino, pero bueno, da igual. Por aquí tenemos un Megadramon, ¿verdad? Pues vale, la última medicina, la de tipo virus. Megadramon parece estar mirando al bote de las medicinas. ¡Ah, ya! Se la damos. ¿Y bien? Megadramon alza su voz con alegría, tiene un leve brillo en sus ojos. Megadramon es de pocas palabras, ¿no? ¡Has vuelto! ¿Cómo han ido las pruebas? Pues te devuelvo todas las medicinas y yo diría que bastante bien. Ya veo, pero los resultados importan poco. Yo no he hecho esta medicina. Puedo ver en tu cara que ahora piensas que soy un impostor, pero nada más lejos de la realidad. Permíteme explicarme. Esta es la medicina que hizo mi maestro, y de algún modo me las he ingeniado para recrearla. Por eso ahora necesitaba tu colaboración, para darle la medicina correcta a los sujetos de prueba. ¿Y ya?
Pues eso no me explica nada, realmente eres un impostor. Le has robado la medicina a tu maestro. La has replicado, pero... A fin de cuentas es robarle la idea, ¿no? Yo lo entiendo así. Hay que ver. En fin, ayudamos a Gentuza. Pero bueno, misión cumplida, que es lo importante. Obtenemos la recompensa, que no era nada mala. Vamos a utilizar enseguida el más memoria. Hablando de experimentos, he creado un nuevo tipo de café. Es café italiano con tomate, pasta de albahaca y un poco de jamón. Venga, pruébalo. De verdad, Kyoko, yo creo que estás mal de la cabeza, en serio. O sea, tienes un problema. 180 puntitos ya. Genial, podemos meter muchos Digimons. Y creo que llega el momento de continuar historia. Para eso tenemos que visitar Akihabara. Allí nos estará esperando Yuko. Salimos de Nakano y vamos para allá. También tenemos que encontrar a Víctor y Uchida, que no se me olvida. Una vez que lleguéis, chicos, vamos a ir hacia el otro lado. Cruzamos el paso de cebra y nos vamos hacia la derecha. No habléis todavía con Yuko. Ir hasta el final de la calle y encontraréis a Víctor y Uchida. Soy yo, Víctor y Uchida. Gracias por encontrarme. Victoria. Aquí tienes tu premio por encontrarme. Nos da banana ágil, medalla de Belfemón MS y medalla de Belfemón MR. Con todos los cosplayers que hay en Akihabara, me camuflo muy bien. ¡Victoria! Pues sale. Una gran recompensa, ¿eh? Esta vez sí que me ha gustado. Ahora ya, vamos a hablar con Yuko. Konnichiwa. Yatto, kono toki ga kimashita. Watashi wa chichi no kataki o uchitai. Rodo Knight mon to ketchaku o tsuketai. Douka. Bueno, estamos en la brecha digital de Akihabara. Lo primero, lanzamos antivirus y vamos a ir avanzando. Vamos a ir por la derecha y ahora en la segunda intersección que vaya hacia el norte, vamos por ahí. Llegamos al siguiente cruce y nos vamos a ir por la izquierda. Ahora nos vamos a ir hacia el sur. Izquierda otra vez. Y norte hasta el final. Llegamos a una nueva zona. Vais a ver un orbe. Nos enfrentamos a los Digimons que hay. Dos Metal Tiranomon. Vamos a ver, voy a poner a Cherubimon, voy a poner a Lucemon y voy a poner a Tiran Kabuterimon. Destrucción, no le mata, qué pena. Desgarro de red, 36 puntitos de daño, pero nos ha paralizado. El láser nuclear, 133. Vamos a utilizar lanza relámpago. Quitamos a uno de medio seguro. Ahí está. Con Lucemon vamos a hacer luz sagrada. Ha fallado, genial, muy bien Lucemon. Brillo de abeja. Esto me imagino que no va a fallar. Y ya está. Batalla concluida. Nos hacemos con la medallita que tenemos justo al norte. A ver qué es. Medalla de Flymon. Pues muy bien, volvemos a la zona anterior, chicos. Y hay que ir hacia la entrada. Vamos a ir por la derecha, sur, izquierda, sur otra vez. Y estamos en la entrada. Desde aquí vamos a ir todo hacia la derecha. Al final deberíamos de encontrar otro orbe. Seguimos. Y ahí está. Batalla. Bueno, parecen sencillitos. Lanza relámpago. A Evemon. Fuera Evemon.
turno de Lucemon. Vamos a probar otra vez con luz sagrada. Genial, aunque no le ha matado. Vamos a hacer hoja creciente 3. ¿En serio? Se han quedado con vida los dos. Y este, en vez de atacar, nos aumenta el ataque. Muy inteligente. Pues nada, un ataque normal y suficiente. No voy a gastar PH porque sería absurdo. Pues ya está. Esto va a quitar un bloqueo. Ahí lo tenéis. Y chicos, preparaos porque vamos a tener un combate duro. Vamos a ir hacia el norte. Tranquilos, que tendréis un acceso al Digilab. De hecho, vamos a entrar porque voy a hacer un cambio. Y vamos a quitar algunos Digimons y poner otros. Vamos a quitar a Mirage Gamon y a Gesmon, que no nos van a servir de nada en este combate. Y vamos a meter tipo vacuna a Omegamon. Vamos a meter también a Mastemon, claramente. Y uno más. Tengo que quitar a alguno. Voy a quitar a Tirankabuterimon. Y voy a meter al otro Omegamon. Yo creo que con esto vamos bien. Vamos muy bien, de hecho. Nos curamos. Y salimos. Voy a organizar a los Digimons para poner a los de tipo vacuna como el equipo principal. Ponemos a los Omegamon y también a Mastemon. Estamos listos. Seguimos hacia el norte. Y muy atentos. Mirad a quién tenemos allí. Creo que ya se vislumbra, ¿verdad? Lord Nightmon. Lord Nightmon. No, 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 no. 私はむしろ目障りなゴミがきれいさっぱり片付くのだからな。¿De qué hablas? 私はお前を許さない。私とて初めから貴様の父親を殺そうとしていたわけではない。ただあの女の意識が血を這いうずまき己が身をも焼き尽くさんとする打滑が如き黒煙、 その劇場が私の意識に影響を及ぼしたのだ。人間が我らデジモンにとっていかに危険な存在であるか。それではリエさんが抱いていた父への殺意があなたを変えてしまったとは。 あの女の感情はそう悪いものでもない。貴様らのような脆弱な人間を蹂躙する時の優越感、精神が崩壊する時の断末魔、その全てが私を高ぶらせ狂気させてくれるのだから。私にこの感情を与えたのは貴様ら人間。エデン症候群を広めたのもお前の仕業なの？ 半分正解といったところか。私はただイーターをコントロールしただけ。結果として広まったことは、なんだかの罪の烙印の蔓延について私を責めようとは。アンブロドン、無知も甘いたる心病だ。世界に破滅を導いた現在は、元凶は。Nosotros? 何を言って。8年前だ。上白優吾、上白優子、白峰ノキア、貴様らは8年前デジタルワールドにやってきた。とてつもない最悪を引き連れて。現在最悪。
私たちがデジタルワールドへ記憶にもしかして記憶を奪われた山科さんのようにそれに8年前エデンのベータテスト参加した子供たち4人それって ようやく思い立ったか。だが、もはや貴様らに過去を真実も無意味。貴様らの明日は変わらぬ。絶望と共に滅ぶ運命は変えられぬ。それが貴様らの歩む唯一の道だ。 Así que quieres luchar, pues luchemos. Eso sí, me ha sorprendido mucho lo de que los cinco niños que vinieron a probar Eden fuéramos nosotros. ¡Qué fuerte! O sea, que nos borraron la memoria, como hicieron con Yamashina. ¡Uy, uy, uy! La cosa se está poniendo interesante, chicos. A ver, yo creo que si hacemos una mejora de aceleración con los dos Omegamon y lanzamos luego un cañón, es que estoy seguro que le vencemos. El cañón la va a reventar, ¿eh? Lo vamos a ver ahora. Elemento Gaia 2. Eso, vamos, me hace cosquillas. Y el cañón supremo, vamos a ver ahora. 1308. Nada, ya está hecho. Adiós, Lord Nightmon. Pensé que ibas a ser más fuerte. Qué decepción. Ha sido un combate demasiado sencillo. Un más memoria, me gusta. ¿Sigue viva? Ya me extrañaba a mí. Estaba claro que no podía ser tan fácil. Creo que deberíamos de llamar a Kyoko. Vaya, qué raro. Parece que su Digivice no responde. Ahora que lo pienso, Yuko ha desaparecido. Me pregunto si se nos ha adelantado y ya ha vuelto. Pues no sé. Seguramente. Esperemos que así sea. Mil puntitos de Cyber Sleuth. ¿Qué está ocurriendo aquí? El camino continúa. Pues continuemos, pues. Me ha hecho gracia lo de pa'lante como los de Alicante. Venga, sigamos, chicos. Aunque aquí sin duda está ocurriendo algo raro. ¿Por qué está todo tan oscuro? ¿Estamos todo el rato yendo por el mismo camino? ¿Y esa niña? ¿Y ese niño? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Dónde estamos? ¿Qué narices es este lugar? Este lugar es... Este es el Edén de hace 8 años. Pero ¿cómo puede ser esto posible? ¿Hemos viajado en el tiempo? Sigamos explorando este lugar, tal vez así salgamos de dudas. Vayamos a la siguiente zona. Vamos a continuar por la izquierda, chicos. Seguimos todo el camino. Y vamos ahora por la parte central. Siguiente zona. Seguimos hacia el sur.
por la derecha, hacia el sur. Esto es como Kowloon nivel 1, ¿verdad? Pero como más moderno. Más limpio, más... muy diferente. ¿Hemos llegado al Parque Galáctico? Sí, sería genial si este momento durara para siempre. La verdad es que sí. Pues yo digo que quiero quedarme aquí para siempre. Me encanta este Edén. Mirad qué bonito es. He oído algo. Oigo algo. ¿Hemos vuelto? ¿Eso de ahí son mis gafas? Parece que no hemos vuelto. Yuko debe de estar preocupada. ¿Qué le habrá ocurrido a nuestro protagonista? Pues chicos, vais a tener que esperar. Aquí termina el capítulo 17. Lo dejamos por aquí, como siempre espero que os esté gustando mucho la guía, que os esté resultando muy útil, os agradecería un me gusta, suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto, gentecilla!